Qué importante y significativo ha sido lo que hemos hecho desde la Secretaría de Agricultura. Más de 50.000 productores atendidos. Más de 4 millones de toneladas de alimentos producidos en nuestro departamento. Unidos Podemos Más es el resultado de un articulado trabajo que plasma los sueños de los 2.800.000 cundinamarqueses recogidos en un proceso de consulta incluyente y cercano denominado el Plan de Todos. Un recorrido de 14.000 kilómetros por las 15 provincias permitió conocer las peticiones e ilusiones de la comunidad que posteriormente se hicieron realidad. Ahora, Gobernador en Casa TV abre este libro en una cuarta temporada para dar a conocer el desarrollo y cumplimiento de las 512 metas establecidas en la Carta de Navegación que posiciona a Cundinamarca como el primer departamento del país. Entonces, lo que va a hacer es darle play para que se ejecute el programa, ¿listo? Yo voy a colocar el robot. Sí. En posición. Simplemente play. Sí, sí, señor. Y ya él tiene el programa y se descarga. Listo. Sí. Está preprogramado para que avance de la vuelta. Entonces, este es el modelo básico. Lego ya nos da pues los motores y el cerebro, esto ya viene hecho. Pero entonces lo que pueden hacer los chicos es que pueden armar su prototipo como ellos quieran, con las fichas. Viajamos a Estonia porque ganamos el tercer lugar en el nacional que se realizó en Tenjo, Cundinamarca. Y pues ustedes nos hicieron la entrega del material y la primera dama de las maletas viajeras, de la ropa y de los tiquetes aéreos que nos había dado Avianca. Michael, alguien podría decir, bueno, eso debe ser de un colegio privado, muy seguramente de Chía, muy seguramente de los municipios más cercanos de Bogotá y quizás localizados hacia el norte, pero estamos hablando de ¿qué municipio? De Pasca. Pasca es un municipio rural que queda unas 4 horas y media de aquí de Bogotá. Además de que es rural, mi colegio también es rural. Michael, ¿cuántos compañeros más estuvieron en esta experiencia? Estuvimos 10 chicos. Qué bueno, Michael, que hayamos podido tener estos resultados a través de la implementación de un proyecto del cual haces parte, del Parque Científico de Innovación Social.
que la corporación Uniminuto ejecuta y que a través de esta experiencia no solamente estamos logrando que la matemática se adquiera con mayor capacidad a través de estos ejercicios robóticos y científicos, sino que también jóvenes como tú puedan cambiar su vida y puedan ingresar a la educación superior. Pues muchísimas gracias, Michael, por acompañarnos en este segmento, y quisiera invitarte a que puedas ver a través de las pantallas del canal 13, de DirecTV 149, de nuestras redes sociales y de los canales comunitarios de televisión del departamento esta experiencia de Gobernador en Casa, cuarta temporada, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el único departamento que tiene su Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde lo público nos hemos preparado para que un secretario con alta capacidad y toda una serie de expertos profesionales estén dedicados a pensar cómo innovar en el departamento. La ciencia es un derecho fundamental. Está enmarcado en el artículo 27 de los derechos humanos, y por eso cualquier país, cualquier municipio, cualquier departamento que le apueste a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, no solo está cerrando brechas sociales, sino también está cerrando esa brecha que hay entre la sociedad y la ciencia y la tecnología. La ciencia es garantía de productividad, de innovación, y esos son los factores que finalmente garantizan el desarrollo económico y social. Un robot construido por estudiantes del Colegio Roberto Velandia de Mosquera, Cundinamarca, fue el que más rápido pudo recoger las pelotas del concurso mundial de robots que tuvo lugar en México. Cundinamarca ha sido pionera dentro de todo este proceso al crear la primera Secretaría de Ciencia y Tecnología para el departamento. La mayoría de países que se destacan hoy en día en temas de innovación, de ciencia y de tecnología, como Corea, Japón, como China, en un momento de su historia pasada le apostaron a la ciencia y a la tecnología. Por eso hoy se ven los resultados. Y adicionalmente tenemos una gran consigna, y es innovar sobre lo que le represente a la gente cambio en su rutina, en su vida diaria. La gran innovación que no le toca a la gente, para nosotros no tiene significado, no tiene sentido. Somos el único departamento que tiene la conectividad propia. 80 torres en todo el vasto territorio cundinamarqués. Estrategias que deben ser implementadas porque son indispensables para fomentar la innovación, el desarrollo. Aquí en Cachipay se construyen los robots que nos representarán en Tailandia, pero sobre todo se construye un sistema educativo adaptable, un ejemplo para todos los municipios del país. Dinamarca lo viene haciendo, formando una gran cantidad de gente, pero además adelanta proyectos de que han apoyado educación, que han apoyado la producción lechera, por ejemplo, en el Valle de Ubaté. Ha aprobado proyectos en apropiación, en fortalecimiento del sistema y en formación de alto nivel por unos recursos que suman 130 mil millones. Un municipio, un departamento, un país que no le apuesta a la ciencia, a la tecnología y a la innovación está destinado a fracasar. Un país que no practique la ciencia, que no la aplique, que no la lleve a las comunidades, no tiene ningún futuro. Bienvenidos a su cuarta temporada de Gobernador en Casa, hoy con un capítulo especial, Ciencia, Tecnología e Innovación. Recordarán que en capítulos anteriores hemos avanzado ya con algunas metas del plan de desarrollo. Nos restan 489 metas para precisarles, conociendo su impacto, los indicadores, de qué manera hemos transformado la vida de 2.800.000 cundinamarqueses. Espero este programa sea de su completo agrado. Hoy nos acompaña el doctor Fabián Ernesto Ramírez Cruz. Fabián es un hijo de Cundinamarca, de Soacha específicamente. Fabián, bienvenido a nuestra cuarta temporada de Gobernador en Casa. Gobernador, muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí. Un saludo a usted y a todos los televidentes que nos acompañan. Fabián, su primera vez en Gobernador en Casa. Mi primera vez en Gobernador en Casa y en televisión, gobernador. Muchísimas gracias. Espero que le vaya muy bien. Fabián, ¿quién es Fabián para los televidentes? Bueno, Fabián Ramírez es un hijo de Soacha, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, con raíces profundas en Cundinamarca. Mi papá del Peñón en la región del Río Negro, y mi mamá de San Juan de Río Seco en el Magdalena Centro, gobernador. Con pues todas las ganas de aportarle profesionalmente a su gobernación y con la oportunidad que usted me ha dado para estar al frente de esta cartera. Antes de ya entrar en materia, en cada una de las metas y los aportes de la Secretaría, primero precisemos un poco en dónde nos encontramos. Estamos en Maloca. Contémosle un poco la historia de Maloca en la vida de la ciencia, tecnología e innovación del país, pero también por qué el departamento de Cundinamarca tiene que ver con Maloca.
Dentro de la ciencia, la tecnología y la innovación hay tres pilares fundamentales: la apropiación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Maloca es un centro de los primeros en el país, creado el 6 de agosto de 1998, que está enfocado en hacer apropiación social y difusión de las tecnologías y la información en términos de la vida diaria de todos los ciudadanos de Bogotá y de la región de Cundinamarca. ¿Por qué es importante que Cundinamarca esté aquí? Porque Cundinamarca hace parte de la Junta Directiva de Maloca, hace parte del grupo Visionarios que ha proyectado el crecimiento de Maloca en las últimas dos décadas y ha ejecutado proyectos en conjunto que hoy tienen posicionada la región central Bogotá-Cundinamarca como las primeras en innovación del país, gobernador. Dos elementos centrales en la discusión de la ciencia, tecnología e innovación en Cundinamarca: la primera secretaría creada a nivel nacional y nuestro primer puesto en materia de innovación, de acuerdo con el ranking del Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué significa esto? Cundinamarca ha hecho un esfuerzo institucional para responder a todos los retos que se han venido planteando en las últimas dos décadas. Particularmente la administración de recursos del Sistema General de Regalías ha sido un reto muy, muy importante. De allí se crea un fondo de ciencia, tecnología e innovación en el año 2012. Y en ese año, la gobernación de Cundinamarca, que está, digamos, siempre a la vanguardia de la innovación institucional, creó esta secretaría para hacer una correcta distribución y administración de estos recursos. A partir de allí, hemos venido consolidando siempre un ejercicio de mejorar la competitividad y la innovación a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso es un reto importantísimo, gobernador. ¿Qué se mide en el indicador departamental de innovación? El índice de innovación y de competitividad está midiendo no solo las capacidades que están instaladas en el territorio, es decir, la capacidad que tenemos de estudiantes, de empresas que están innovando, sino también la forma en que esas capacidades se traducen en productos reales de desarrollo tecnológico y de innovación. Ese índice de competitividad está evaluado en cuatro aspectos fundamentales, y en los cuatro aspectos fundamentales, gobernador, estamos en puntajes superiores a 7.8 sobre 10. Muy bien, entremos entonces ahora a las metas del plan de desarrollo. ¿Cuántas metas son? ¿De qué trata cada una de ellas? 9 metas para poder hacer la ejecución de los recursos que nos ha destinado el presupuesto general de inversiones. Esas metas están distribuidas en 6 que tienen que ver con desarrollo tecnológico en los diferentes sectores de competitividad del departamento de Cundinamarca, una que tiene que ver con formación de alto nivel, otra que tiene que ver con apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, y 2 que están relacionadas con temas de propiedad intelectual y desarrollos tecnológicos orientados al medio ambiente, gobernador. Estuvimos consultando esta semana a todos los seguidores de nuestras redes sociales y les pedimos que fueran al banner de la cuarta temporada de Gobernador en Casa, como también desde nuestro Facebook, para que votara cuáles fueran los proyectos que quisieran ellos comentáramos hoy en este programa. Y hay 5 resultados que permiten establecer que esa es la intención de la gente en cuanto a conocimiento. Apropiación social: en este momento 450 estudiantes que hacían parte de este proyecto de Parque Tecnológico de Innovación Social. ¿Qué otros proyectos están en camino que permita que la gente se apropie de estas herramientas? 3 proyectos adicionales que están vinculados con apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Estamos hablando entonces del proyecto que también estamos ejecutando con Maloca, en donde estamos generando habilidades para hacer apropiación social orientada a hacer gestión de riesgo, gobernador. Conocemos que la gestión de riesgo es un problema grave en algunos de los municipios y en algunas de las zonas geográficas de nuestro departamento, y hemos realizado una alianza estratégica con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgo de nuestro departamento y con Maloca para generar esos instrumentos tecnológicos y científicos que permitan que la gente se apropie de la ciencia, la tecnología, la innovación y la vea como una herramienta real para solucionar tus problemas. Y en la práctica, ¿qué hace la comunidad para apropiar esas tecnologías y reducir el riesgo? Un ejemplo. Sí, señor. Muy bien. En el marco de este proyecto estamos creando un camión viajero que en el interior del camión tiene diferentes experiencias como las que vemos todos los días acá en Maloca, en el recinto en el que estamos ubicados. Son experiencias interactivas que le van a permitir a los ciudadanos de cada uno de esos municipios recorrer, por ejemplo, la Casa de los Temblores. En esa casa se simula un ejercicio de sismo, y a partir de la simulación del ejercicio de sismo se hace como un tratamiento de la situación y cómo podrían reaccionar las personas frente a esa situación. Perfecto, eso fue lo que encontramos, es lo que hemos venido promocionando, impulsando. ¿Y cuál va a ser el indicador de impacto frente a lo que recibimos y lo que vamos a dejar en esta apropiación de tecnologías? A 80 mil cundinamarqueses entre comunidad educativa y comunidad de la sociedad civil.
Es decir, que en el marco de los 18 meses siguientes a la ejecución de este proyecto, vamos a tocar 80.000 personas que van a generar procesos de apropiación social y que van a tener una aplicación particular en la gestión del riesgo, gobernador. Vale la pena mencionar que la segunda fase del proyecto de apropiación social, que también estamos ejecutando con la Corporación Minuto de Dios, va a contemplar el alcance de 12.000 niños. En este proyecto hay un componente innovador que es único en el país. Estamos construyendo un concepto de comunidad de aprendizaje. ¿Qué significa eso, gobernador? En muchos de los municipios en donde nosotros hacemos procesos de apropiación, hemos encontrado que el ambiente escolar no es suficiente para promover esos procesos de apropiación. Implica ello que cuando llegan a la casa, muchos de sus papás no entienden qué fue lo que hizo en el colegio y no fomentan esos procesos. Entonces, en el aspecto extracurricular, estamos perdiendo todos los esfuerzos. ¿Qué queremos con este nuevo concepto, gobernador? Vamos a construir comunidades de aprendizaje compuestas por profesores, estudiantes, líderes y padres de familia y madres comunitarias en 67 municipios del departamento. Padres de familia, entonces, cundinamarqueses muy pendientes porque esta estrategia ya estará llegando a las instituciones educativas del departamento. El indicador de impacto es sobresaliente. Estamos hablando que pasamos de 450 beneficiarios a 92.000 beneficiarios en los proyectos que estamos adelantando. Un muy buen alcance para los recursos que estamos invirtiendo del Sistema Nacional de Regalías. Y hablando particularmente de la apropiación de estas tecnologías, quiero dejarlos con la nota para que conozcan cómo estos jóvenes emprendedores de alta capacidad y conocimiento del municipio de Madrid, del Instituto Tecnológico de Madrid, que a propósito estamos haciendo nueva infraestructura educativa en este municipio, particularmente para esta institución, pues fueron a Houston, aceptaron los retos y tuvieron una experiencia muy importante, participando en el First Championship, Houston, Estados Unidos. Cumplir diferentes sueños, ya sea viajar en avión, conocer el mar y salir del país. Fue una experiencia muy gratificante ya que pudimos conocer diferentes culturas. Pues fue muy, muy emocionante, muy gratificante porque realmente no lo esperábamos. Hicimos cosas diferentes a las que siempre hacen los estudiantes convencionales. Tuvimos la oportunidad de concursar en el World Championship que se llevó a cabo en Houston, Texas, donde quedamos entre los 30 mejores equipos a nivel mundial. El proyecto inicia hace 6 años, hace 4 años la Uniminuto viene presentando asesoría a los estudiantes. Inicialmente teníamos 3 cursos completos recibiendo capacitación. Ellos hacen un proceso de selección, se preseleccionan 40 personas más o menos. El robot se llama Eva, es una estructura cuadrada con diferentes estructuras añadidas llamadas attachment para poder cumplir las diferentes misiones. Tuvimos primero que participar en unas competencias que se hicieron a nivel regional, ahí clasificamos a las nacionales y en las nacionales obtuvimos el primer puesto para poder participar en la competencia internacional. La temática se denomina In the Orbit, que es problemáticas del espacio. El año pasado nosotros nos presentamos haciendo un problema científico acerca de los pulsos cardíacos, de cómo monitorear los pulsos cardíacos de los astronautas en el espacio. Ese era nuestro proyecto científico. Siento que el éxito de este grupo fue que los estudiantes también se apasionaron con el título. Yo creo que radica el éxito del grupo como tal. Ellos dedicaron tiempo de sus tardes libres, ellos dedicaron tiempo de sus fines de semana. Conseguir este tipo de logros nos hace creer en que definitivamente lo más importante es el capital humano, la inteligencia y otro tipo de aspectos, que no todo es los recursos económicos. Es demostrarle definitivamente a la Ferlego Lead que las personas que están en este tipo de proyectos son mucho más humanas, son personas comprometidas, son personas que tienen la disponibilidad de trabajar en equipo, que tienen la posibilidad de trabajar políticas de inclusión que son muy bien recibidas en este momento en la sociedad. Gracias a la gobernación, porque eso fue algo donde ellos nos apoyaron para poder llevar a cabo este proyecto y también que los jóvenes se sigan interesando más a nivel nacional y demás para concursar en este proyecto, ya que les abre muchas puertas a nivel nacional e internacional.
Sabíamos que podíamos darlo todo y hasta el último momento siempre, siempre lo dimos todo. Cambiamos muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana por hacer de nuestros sueños una realidad. ¡Yo soy Robo Galáctico! Fabián, instituciones educativas públicas, ¿dónde estudió usted? En la institución educativa San Mateo, la básica y la media, Gobernador, y la superior en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Tuvo esta oportunidad de acceder a este tipo de experiencias diferenciales en su proceso de formación? No, señor. La educación básica, particularmente en el momento en que estudié, no tenía estos componentes de STEM, que son componentes fundamentales para mejorar capacidades de los estudiantes para enfrentar y solucionar problemas que se le presentan todos los días. Es decir, la educación se ha modernizado desde 1960, que Fabián tuvo la oportunidad de estar en su institución. Hablemos entonces ahora de otro de los proyectos que la comunidad está interesada en conocer. Vamos a hablar de flores y orquídeas. El televidente desde su casa estará preguntándose, venga, ¿qué tiene que ver las flores y las orquídeas con la ciencia, la tecnología y la innovación? Hablemosles un poco de qué significa que particularmente estos proyectos hagan parte de este paquete. Flores y orquídeas es un componente fundamental, particularmente en la gestión que hemos hecho desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, por la dimensión del negocio. El sector floricultor ocupa un gran renglón de las exportaciones del departamento de Cundinamarca. Del 100% del área sembrada en flores en Colombia, el 77% se encuentra en el departamento de Cundinamarca, Gobernador. Somos el segundo país exportador de flores del mundo. Y este es una de las pruebas de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación transforman la competitividad. Nosotros tenemos sembrados en todo el país cerca de 75 mil hectáreas y el valor de las exportaciones de flores en Colombia anualmente es cercano a los 1.400 millones de dólares. Más de 40 mil personas empleadas en este sistema o en este sector productivo, y pues hablemos entonces de los resultados prácticos. Le tengo uno, producto de la investigación. Entonces, la creación de invernaderos que permitan a través de sistemas constructivos aumentar la producción. Se ha logrado un invernadero que permita que la producción se incremente en un 5% a través de este proceso de investigación. ¿Qué otros resultados se ha obtenido? Gobernador, este que usted menciona está ligado con otro muy importante, que es el uso y el aprovechamiento adecuado del recurso hídrico. Cuando hacemos análisis de productividad en términos de cultivos dentro de invernadero y fuera de invernadero, por hacer un ejemplo ilustrativo, podemos encontrar rendimientos superiores al 50% cuando utilizamos tecnologías bajo invernadero. El primero lo ha mencionado usted, Gobernador, con estos ejercicios de poder, en el marco de los invernaderos, mejorar productividad a partir de la aplicación de fertirrigación. El segundo tiene que ver con uso adecuado y racional del recurso hídrico. Entendemos que es una preocupación del sector productivo tener una eficiencia en el recurso hídrico y estamos trabajando para que ello sea así. Y tercero, Gobernador, la implementación de mallas fotoselectivas. Este es un componente súper importante en términos de innovación, porque el ejercicio de la implementación de la ciencia y la tecnología en la producción de flores está permitiendo que a través del uso de membranas plásticas o de materiales vegetales podamos filtrar la radiación solar que nos interesa para tener flores de excelente calidad, con altísimo valor agregado y con altísimo valor de mercado puesto en los mercados internacionales, Gobernador. Hablemos entonces de los operadores, hablemos un poco de Asocol Flores, quien ha sido ese coordinador permanente, quizás ese jalonador mejor, de la estrategia de mejorar sus sistemas productivos para las empresas floricultoras que hacen parte de su asociación. Pero tenemos también universidades, ¿cuáles se vincularon? Nosotros tenemos el Centro de Investigación de Flores Ceniflores, la Universidad Nacional, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Agrosavia. Agrosavia era lo que antes se conocía como Corpo Ica, la Corporación de Investigación a nivel nacional ocupada de asuntos alimenticios y de producción vegetal, Gobernador. Cada uno de esos actores universitarios y de investigativos formó parte integral del proyecto y hizo aportes fundamentales para el éxito del mismo. Muy corto, Fabián. Orquídeas. Tenemos el resultado de que en nuestro departamento tenemos un poco más de 1000 orquídeas concentradas en diferentes lugares de nuestra geografía departamental, pero particularmente en este proyecto trabajamos en la región del Tequendama y de Sumapaz, Gobernador. Allí beneficiamos a 300 pequeños productores de orquídeas con transferencia tecnológica que les permitirá a ellos conocer detalladamente la información genética de las orquídeas que están produciendo, pero además también tener un cuidado ecosistémico para que las que son endémicas no se desaparezcan y se pierda ese potencial biológico y patrimonial de nuestro país que está representado en nuestra flor nacional, Gobernador.
Bueno, ¿por qué no vemos entonces esta nota en donde vamos a apreciar los 3.380 millones de pesos invertidos que permiten, como ya lo dijo Fabián, que nuestra orquídea nacional no sea solamente orquídea nacional en los libros, sino en la práctica? A mí me gustan las orquídeas porque esto es una herencia de mi madre. El proyecto nace, en primera medida, por la inexistencia del conocimiento científico acerca de las orquídeas presentes en el departamento de Cundinamarca. Luego teníamos un componente que era generar nuevas tecnologías con la apropiación social del conocimiento. Y se hizo una programación in vitro, que es de las semillitas que salen de las plantas. La cápsula que sale es la programación in vitro. En los árboles ya tenemos una o dos, porque estas son plantas de la mayoría de los árboles. Hay unas que se crían en los guayabos, otras en unas matas que llamamos aquí el balú. Se les enseñó algunas metodologías básicas de propagación. Además se entregó un material vegetal que era la base para que ellos iniciaran como sus actividades de cultivo y en algunos casos los que tenían como fines de conservación. Porque de pronto nosotros sembrábamos con solo tierra, ¿sí? Pero hay momentos en que la raíz de la catleya de la otra necesita una como más espacio para que ella no entre en tierra porque se pudre. Entonces hay otras clases de materiales como el pino pátula, la cascarilla, para que la raíz quede más suelta y pueda andar. Es muy importante la aplicación de estas tecnologías porque permiten que un cultivo que de esta manera se hace tradicional o a una pequeña escala se magnifique. Hemos creado una conciencia en que debemos de mantener unas plantas orgánicas. También queremos ver es cómo podemos aprovechar la flora que tenemos mientras la conservamos. Es lo mejor que uno puede tener, su mujer y su jardín. La única manera de competir es con innovación. Nosotros podemos seguir como estamos, pero va a llegar un momento en que no podemos competir. Entonces, si no innovamos, si no producimos más flores por metro cuadrado y más calidad, vamos a ser muy vulnerables. La floricultura colombiana es casi toda para la exportación. Se exporta más del 95%. Entonces nosotros estamos compitiendo con productores de todo el mundo. Con el fin de generar un gran impacto para la floricultura de Cundinamarca, los experimentos y las investigaciones se realizaron precisamente en las especies más cultivadas en la zona. Estas son la rosa, el clavel y la astromelia. Las plantas que tienen ustedes son el resultado de un invernadero mejor ventilado y de un sustrato muy equilibrado. Aquí está produciendo alrededor de 125 flores por metro cuadrado en este momento, cuando la comparación que tenemos en el suelo es de máximo 80 flores por metro cuadrado. Otro resultado importante fue la construcción y diseño de un sistema de calefacción pasivo. El proyecto desarrolló también nuevas fórmulas de fertilización pensando en la fertilización nitrogenada, que es a veces el costo más alto que tiene la fertilización en las flores. Me parece que proyectos como este, donde entramos particulares, entramos a asociaciones y las universidades privadas y públicas, fue una combinación perfecta. Fue muy bonito poder hacer un proyecto y terminarlo y que la plata quedó bien invertida. Eso yo creo que es muy importante. Gracias al apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, la floricultura de la sabana de Bogotá, representada en Azocolflores, pudo acceder a recursos muy importantes para desarrollar un proyecto que apunta al fortalecimiento de la competitividad del sector floricultor. Una muestra más que la ciencia, tecnología e innovación permea todos los campos de la vida y de la producción y ya hace presencia en Cundinamarca. ¿Por qué no hablar del proyecto de investigación y de desarrollo de tecnologías
que permite mejorar la producción de nuestros lecheros en la provincia de Ubaté. ¡Qué caso tan especial y tan importante! Este es uno de los casos más importantes, no solo por los resultados concretos que se derivan, sino por lo que significa innovar y hacer investigación en este país. En el caso de Ubaté, el beneficio fue a más de 2.000 personas, productores lácteos, en tres aspectos fundamentales. Número uno, mejoramiento de componentes nutricionales para que su ganado de tipo lácteo tenga mejores productividades en términos de números de litros. Número dos, prácticas logísticas a la hora de hacer la recolección de la leche, todos los protocolos de orden técnico, los protocolos de orden sanitario y los protocolos de orden logístico para que las pérdidas se reduzcan al máximo. Y un componente muy importante, gobernador, que es característico del gobierno de Unidos Podemos Más, y es que protejamos a nuestros agricultores para que los grandes empresarios que compran sus productos no abusen de su posición dominante. ¿Cómo logramos esto? Por medio de la implementación de laboratorios en cada uno de los 10 municipios de la provincia de Ubaté. Allí instalamos laboratorios que les permiten a ellos validar la calidad de su producto lácteo, la cantidad de grasas, la cantidad de microorganismos, y eso implica que las grandes empresas que les compran ya no van a poder devolverle los productos por supuesta mala calidad, porque ellos mismos tienen testeados sus productos, gobernador. ¿Pasamos de cuántos litros a cuántos después del proceso de investigación y de desarrollo tecnológico? Pasamos de 13.000 litros a más de 38.000 litros con los mismos costes de producción y con el mismo número de cabezas de ganado. Indicador de impacto. Ahora hablemos de los términos de calidad de la leche. Esos dos indicadores que determinan que la leche tiene mayor calidad y se paga a mejor precio, ¿cuáles son? La cantidad de grasa que existe en el componente lácteo y también la cantidad de microorganismos que existen en el producto final. Teníamos que las colonias de bacterias al interior de nuestros productos lácteos superaban el millón. ¿Qué significa eso, gobernador? Que los valores estándar están entre 200.000 y 300.000 y teníamos 1.000.000 de colonias bacterianas. Por medio de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en este proyecto, bajamos a un promedio de 200.000 en las 10 asociaciones, es decir, reducimos en 800.000 el valor de las colonias bacterianas, y eso significa una mejor calidad y un mejor precio para los productores de leche de la provincia de Ubaté. Es decir, tenemos la mejor especificación en materia de calidad, se paga a mejor precio. Aumentamos la producción por hectárea, que eso redunda en la oportunidad de aumentar los ingresos de cada productor, que está cuantificado en... La ciencia, la tecnología y la innovación permitió que en este proyecto en específico pasáramos de tener una producción al año de 4.000 litros por hectárea a 8.153 litros por hectárea. Eso significa, gobernador, duplicar la producción láctea con los mismos insumos, con la misma matriz de costo, con la misma cantidad de ganado por hectárea. Ese es el primer indicador clave. El segundo indicador clave es que aumentamos los ingresos reales de nuestros productores lácteos en un 33%. Significa, gobernador, esto que si antes invertían y tenían una ganancia de 1.000.000 de pesos, hoy con la misma inversión tiene una ganancia cercana a 1.350.000 pesos, gobernador. Bueno, muy bondadoso. 11.000.000.000 de pesos invertidos en este proyecto, y adicionalmente hay algo que no tiene precio y es la curva de aprendizaje, que va a permitir que muchos lecheros de otras regiones del departamento puedan también mejorar su escala de producción. Bueno, vamos a pasar a otro proyecto de investigación, la gente lo ha pedido, y vamos a hablar del Corredor Tecnológico Agroindustrial. ¿De qué se trata este proyecto? Gobernador, Corredor Tecnológico Agroindustrial es uno de los proyectos más importantes, no solo de Cundinamarca, sino del país, en lo que refiere al sistema general de regalías y a los montos de inversión. Este proyecto, que está cerca, en un monto cercano a los 50.000.000.000 de pesos, está concentrado en hacer desarrollo tecnológico en productos agropecuarios que garanticen la integralidad y la seguridad alimentaria, no solo de nuestros habitantes del departamento de Cundinamarca, sino de la ciudad de Bogotá, gobernador. Estoy viendo que la relación de productos es demasiado larga, es decir, sin duda va a ser un proyecto que permite que toda la canasta familiar que impacta no solamente el mercado cundinamarqués sino bogotano tenga mayor calidad y menor precio. En papa, fresa, mora, cacao, caña, mango, naranja, mandarina, plátano, yuca, cebolla larga, cebolla cabezona, tomate, habichuela, frijol, maíz. Están viendo ustedes el listado de nuestro tablero interactivo. Y en el tablero interactivo también, a medida que avanzamos en los proyectos, vamos conociendo un poco más de la dinámica y las particularidades de cada uno de ellos. ¿Por qué no hablamos entonces de la inversión en este corredor? Reiteramos la importancia de la inversión, es una inversión cercana a los 50.000.000.000 de pesos, es uno de los proyectos de sistema general de regalías más importantes del país. Estamos consolidando 22 sistemas productivos, estamos formando
formando y formalizando más de 50 grupos de investigación. Vamos a hablar con Marta Marina Bolaños, ella es investigadora, se encuentra en el municipio de Mosquera y ha venido trabajando intensamente para mejorar la producción de plátano en el departamento de Cundinamarca. Qué bueno conocer esta experiencia. En el departamento de Cundinamarca desarrollamos el proyecto de validación de estrategias disponibles para los cultivos de plátano y yuca mediante la implementación de parcelas de investigación participativa. Antes no había técnica, o sea, no había técnica para sembrar, no había técnica para abonar, no se cultivaba como llegaban los ingenieros y nos enseñaban a cultivarlo. Trabajamos en el proyecto de plátano y yuca durante varios años y permitimos hacer un puente entre los agricultores y la ciencia. Pues ahora, gracias a las ayudas que han habido, estamos sembrando la platanera tecnificada que nos ha dado mejor resultado. ¿En qué consistió el proyecto? Primero, hacer un diagnóstico con los productores en cada una de las zonas productoras en el cual ellos nos daban a entender o a conocer qué prácticas realizaban, qué limitaciones tenían, qué fortalezas, qué oportunidades veían en el cultivo. Aquí hubieron racimos que se pesaron 30 kilos. Racimos muy buenos, que primero se bajaba un racimo, pasaba 10 kilos. Pero ha subido el tamaño del racimo de mejor calidad, el tamaño más grande. Llegar a producir mejor para incrementar el precio en producción, también esto les permite a los agricultores mejorar un poquito en el tema de comercialización. Se traían los frutos aquí al laboratorio y empezábamos la caracterización físico-química como determinación de peso, de longitudes, diámetros, determinación de sólidos solubles y determinación de humedad. En general el proyecto tenía la meta de cubrir 270 productores correspondientes a 30 por cada una de estas parcelas de investigación participativa. Fueron mucho más, fueron más de 300 productores vinculados directamente a estas parcelas. Antes teníamos de 300 a 500 matas. Actualmente tenemos 1000 sembradas ya en producción y ahorita tenemos otras 300 que estamos cultivando. Entonces ellos vieron cómo de pronto deshojar un plátano, cómo colocar una trampa o cómo hacer un plateo, que es el de hierve que se le hace a la mata, o cómo hacer esa práctica de fertilización según el suelo, genera un impacto en lo que realmente, digamos, les importa a ellos al final, que es producir un racimo de muy buen peso. Antes el plátano no tenía, llamaban llenado, o sea, el plátano no era grueso, no tenía formas, era un plátano bastante delgado. Ahora actualmente sí, como se empezó a sembrar con la técnica, entonces ahora los racimos son mejores para venderlos en el mercado. Primero un racimo que sacaba valía 10 mil o 12 mil, ¿cuánto vale ese biche? Ahora dice, ¿cuánto vale ese racimo? Entonces ya pregunta a la gente la calidad. Querer transferir la tecnología es un tema de vocación, es un tema que a muchos investigadores nos nace, no solamente hacer la investigación básica, sino también llevar el conocimiento a quien más lo necesita, que son los productores. Yo le agradezco a Agrosavia, a la gobernación y a las entidades que están en este proyecto, que nos tuvieron en cuenta a este municipio de La Vega. Le doy el agradecimiento al gobernador con este proyecto, porque ha sido un proyecto que se nos ha dado muy buenos resultados. Como Agrosavia, es nuestra misión generar cambio técnico en el sector agropecuario, y si los productores empiezan a reconocer el trabajo de la corporación, el trabajo de estos equipos de investigación, que de la mano con la gobernación o con otras entidades podemos hacer proyectos y podemos llevar la oferta tecnológica que generamos, pues pienso yo que empieza a darse ese cambio. Y esto nos ha ayudado para tener una mejor economía en nuestras casas, en nuestros hogares. Antes la gente no podía hacer un buen mercado, la gente que no podía comerse un queso, ni podía llevar el atún o un pescado, o sea, muy mala la alimentación en los hogares para los niños. Se mejoró la economía, por lo que siempre se ahorran un poco de millones de pesos en los abonamientos, entonces sí se ha mejorado la economía. Todo eso nos ha servido mucho, y el poder de Dios, y sobre todo el poder de Dios y la Virgen, y de los que nos han colaborado para que la tierra sirviera. Los productores manifiestan que renuevan su fe, que vuelven a creer en el cultivo, que sienten una nueva esperanza porque aprovechan sus capacidades, su conocimiento, y lo mejoran con las capacitaciones que se les ha dado por parte de los técnicos. Unido a todos los proyectos de investigación, sin duda se abrió un capítulo en Cundinamarca y en el país, que es la formación en alto nivel. Contémosle a la comunidad en qué hemos venido invirtiendo los recursos para que más cundinamarqueses estudien especializaciones, maestrías y doctorados.
Formación de alto nivel hace parte de ese componente como apropiación social de la palabra de cómo vamos a lograr que la ciencia, la tecnología y la innovación transforme la calidad de vida de los cundinamarqueses. En este caso, gobernador, tenemos en la ejecución de un proyecto que viene desde el año 2014, que es la primera generación de CEIPA. Allí formamos cerca de 65 jóvenes investigadores, un valor cercano a 30 maestrías y un valor cercano a 12 doctorados. Estamos invirtiendo en cupos de doctorado, cerca de 4.800 millones en la presente vigencia para garantizar 18 doctorados. También tenemos un proyecto nuevo de CEIPA para garantizar 37 nuevos cupos de maestrías con una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. Y queremos también abrir el espacio para que los docentes del departamento de Cundinamarca, de todas esas instituciones educativas oficiales que están en cabeza del departamento de Cundinamarca, tengan la oportunidad de formarse tanto a nivel de maestría y doctorado en un convenio con el Ministerio de Educación y una inversión cercana a los 3.500 millones de pesos. Estos doctorados, maestrías, al finalizar su ciclo, se comprometen a aplicar sus conocimientos en soluciones prácticas de la situación, de esa situación en el departamento. Los proyectos de grado de las maestrías y de los doctorados están vinculados con problemas específicos de la región y además tienen un proceso de condonación, gobernador. Cada uno de los beneficiarios de las becas de los proyectos que acabé de mencionar tiene la obligación de estar vinculados por lo menos en 2 años en instituciones de ciencia, tecnología e innovación en el departamento de Cundinamarca. ¿Hay alguna oportunidad para los televidentes que nos ven de poder acceder a este tipo de programas? Las personas que estén interesadas en participar en este tipo de procesos de selección para formación de alto nivel deben consultar en el sitio web de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación el documento de necesidades especiales de investigación de carácter regional, de modo que los proyectos de investigación que presenten estén alineados con esas necesidades especiales de investigación y respondan a las necesidades pertinentes de nuestro departamento, gobernador. Es clave que los eventuales beneficiarios conozcan ese documento y desarrollen procesos de investigación pertinentes con el departamento. ¿Por qué no hablamos entonces o escuchamos el testimonio de Jorge Luis Díaz? Él es de Mosquera, tiene 33 años, está inscrito en el doctorado de ingeniería con enfoque en nanotecnología. Su gran intención es poder construir, diseñar un sensor para la detección de mercurio en peces y estará en Boston representando al país en la gran feria Nanotech, que sin duda une todas las experiencias mundiales en esta materia. Pues mucha suerte para él y para todo su equipo investigador. Nanotech entonces es el evento a nivel mundial, diría yo, más importante en cuanto a la innovación y el desarrollo que puede ofrecer la nanotecnología. La posibilidad de viajar a Boston a un evento en Nanotech 2019. La participación de nosotros va a ser mostrar avances, en este caso del proyecto del sensor, que se ha logrado hasta el momento y que se tiene proyectado para los, digamos, para los próximos meses para culminar con el proceso. El proyecto trata de un filtro nanoestructurado para remediación de mercurio, tratar de disminuir las concentraciones de metales pesados en aguas de consumo humano. Debido a la preocupación que hay, no solamente en Colombia, sino casi a nivel mundial con la contaminación por mercurio, nos hemos dado cuenta que ya en reiteradas ocasiones aparece este contaminante en diferentes muestras ambientales. Gracias a la gobernación de Cundinamarca, que participó en la convocatoria, se pusieron unos recursos económicos importantes para la financiación de los programas doctorales y de maestría de muchos cundinamarqueses como yo. Estamos tratando de buscar alternativas terapéuticas para la erradicación de la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que afecta principalmente a las poblaciones de la región andina en Colombia, causando pues desde úlceras pépticas hasta carcinoma gástrico. En este caso que nos ofrece Cundinamarca, podemos mostrar un poco que en Colombia se puede hacer investigación de alta calidad. Todo el apoyo que se nos da es desde la gobernación de Cundinamarca. La bolsa que me asignaron a mí es de 278 millones de pesos. He recibido un beneficio de manutención, que son 4 salarios mínimos mensuales. Dentro de los rubros de la beca está el tema de asistencia a eventos internacionales, el tema de etiquetes, alojamiento y parte de lo que se va, digamos, en viáticos. Vale la pena creer en la formación de alto nivel en Cundinamarca y en el país, pues es la única vía probada en el mundo
que promueve el desarrollo de las comunidades locales, regionales y a nivel nacional. La gobernación sí se ha preocupado a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología por brindar las capacidades económicas para que muchos jóvenes se puedan formar. Por supuesto que la inversión que el departamento de Cundinamarca ha hecho va orientada en ese sentido y es en la de construir un tejido social mucho más vinculado a los procesos de innovación y cambio tecnológico que la sociedad requiere para el siglo XXI. Ha sido una experiencia muy gratificante. Ha sido una oportunidad invaluable para mí, ha sido un beneficio muy grande para mí recibir esta beca. La motivación es vital. En este país la idea es aportar, seguir mejorando, aumentar la inversión, la calidad de la investigación que se hace, y en esa apuesta Cundinamarca está jugando un papel clave. Ciencia, tecnología, innovación. 9 metas, multiplicidad de proyectos y muchas personas beneficiadas con una inversión de recursos del Sistema General de Regalías que hacen creer y permitir que las regalías en este sector estén bien utilizadas. Un acierto del Gobierno Nacional, a quien agradecemos y reconocemos todo el trabajo que han hecho para que el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país, y especialmente en un departamento como Cundinamarca, prospere, se haga grande. ¿Qué cifras podemos dar en torno a los resultados generales y a los grandes impactos de la ciencia, tecnología e innovación en Cundinamarca? ¿Por qué no empezamos con el primero? Primer dato clave, más de 90 mil millones de pesos invertidos en su gobierno del Sistema General de Regalías en ciencia, tecnología e innovación. 5 mil productores que a través de la aplicación de procesos de ciencia, tecnología e innovación ahora exportan sus productos. La primera estrategia de fortalecimiento de MIPYMES con base tecnológica, pasando de cero antes de este gobierno y a 120 MIPYMES apoyadas en el gobierno de Unidos Podemos Más Gobernar. Aumentamos en un 140% la oferta de doctorados en el departamento de Cundinamarca. Pasamos de 450 personas vinculadas a procesos de apropiación a cerca de 90 mil personas que hoy tienen más cerca la ciencia, la tecnología y la innovación. Pasamos de 5 a 22 sistemas productivos con alta influencia en procesos de innovación y uso de la tecnología. Implementamos el primer sistema de propiedad intelectual que garantiza el aprovechamiento y la transferencia tecnológica de toda la inversión que se ha hecho en ciencia, tecnología e innovación a los demás productores del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca ha implementado el primer proceso de apropiación de tecnologías en el sistema de gestión del riesgo. Invertimos más de 7 mil millones de pesos en apoyo a investigación, desarrollo e innovación en productos de base biotecnológica en el departamento de Cundinamarca. Y pasamos del quinto puesto al primer puesto en el indicador departamental de innovación del Departamento Nacional de Planeación. Los retos en ciencia, tecnología e innovación no terminan en el departamento de Cundinamarca. Rápidamente, Fabián, 3 de los grandes desafíos que tendrá la Secretaría en materia de proyectos que impulsar. El primer centro regional de innovación, gobernador del departamento de Cundinamarca, con una inversión cercana a los 19 mil millones de pesos y que será aprobado por el OCAD a finales de este año, el último año del gobierno de Unidos Podemos Más. El segundo, gobernador, son los más de 20 mil millones de pesos que tenemos en inversión para innovación en sistemas productivos en el departamento de Cundinamarca. Una convocatoria que abrirá Colciencias en los próximos días y que se extenderá hasta el mes de octubre para tener un proyecto ya finiquitado y listo para ejecutar en el mes de noviembre de este año, gobernador. La financiación de los estudios del primer centro de ciencia en el departamento de Cundinamarca. Hemos visto que Maloca ha sido un referente fundamental para el avance de la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación en el Distrito Capital, pues queremos tener uno en el departamento de Cundinamarca y abriremos la convocatoria para que los municipios que estén interesados cuenten con 2 mil millones de pesos para financiar este propósito, gobernador. Bueno, mucho trabajo realizado, poco tiempo en televisión. Por eso los invitamos a que consulten nuestra página www.cundinamarca.gov.co. Allí ustedes van al banner de Gobernador en Casa, cuarta temporada,
y encontrarán el listado a detalle de todas las metas y todas las acciones que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que ha venido adelantando en estos 42 meses de arduo trabajo. Fabián, muchísimas gracias por su aporte y por su apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Gracias a usted, gobernador, por la oportunidad y a todos los cundinamarqueses por confiar en el gobierno de Unidos Podemos Más. Bueno, quiero dejarlos ya de despedida con lo que será el próximo gran centro del emprendimiento basado en línea de investigación y en línea de tecnología, una política nacional a la cual nos hemos querido involucrar con la entrega y la puesta en marcha en el Palacio de San Francisco del C Emprende. Sin duda marcará un hito en la historia cundinamarquesa. Y los cundinamarqueses de todas las edades podrán beneficiarse de esta gran alianza hecha entre la nación y el departamento. Verán ustedes en esta nota al presidente Iván Duque, que celebra la unión de la gobernación de Cundinamarca en esta estrategia. Más ciencia, más tecnología, más innovación. Que en los procesos educativos nuestros jóvenes tengan todas las herramientas que permitan que Cundinamarca siga siendo el primer departamento del país en calidad de la educación. Colombia tiene cultura emprendedora. Es el lugar para la formación, para el impulso y para la consolidación de los nuevos emprendedores en el país. Y esto es una realidad. La apuesta de Se Emprende es que este es un campus en todo el territorio, desde las regiones, con las regiones, con las universidades, con el talento, con la creatividad, con el capital, con la promoción. Yo estoy convencido que es el emprendimiento que es el camino más importante para llegar a la equidad. Porque yo creo que este es el proyecto soñado, este es un proyecto país. Pero también quiero hacerle un reconocimiento hoy acá a la gobernación y al gobernador de Cundinamarca, que también ha decidido hacer ese gran aporte en materia de infraestructura al servicio de todo el ecosistema del emprendimiento, que creo que también será una oportunidad para que muchos municipios del departamento, ojo con lo que voy a decir, esos emprendedores que tienen los bríos también encuentren allí una oportunidad. Lo hemos visto en Chía, lo hemos visto en Facatativá, lo hemos visto en Mosquera, lo hemos visto en Madrid. Jóvenes que están en la industria digital haciendo maravillas y que también esperamos que hagan parte de este ecosistema. Es un modelo gana-gana y creo que eso es la fuerza de este modelo. Y además ustedes le han añadido un componente más, que es la difusión territorial. Gente de todos los estratos, jóvenes de todos los estratos pueden entrar. Más allá de todo este, impulso hacia el emprendimiento, donde estamos generando un ecosistema que realmente permita que esto se desarrolle, lo que estamos generando, presidente, es una cultura. A trabajar en tres propósitos, en tres vértices. El primero es cómo innovar. El segundo es cómo desarrollar el talento humano de este país. Y el tercero de ellos es cómo lograr fortalecer el emprendimiento. Se Emprende tenía que estar en todas las regiones de Colombia. Es la única manera a través de la cual logramos desarrollo empresarial productivo en el país. Se Emprende es la estrategia que busca crear un ecosistema de emprendimiento para acompañar los sueños de miles de innovadores en Colombia, considerado uno de los países más emprendedores del mundo. Dicha estrategia genera valor agregado a la bien llamada economía naranja, una idea que defiende las industrias creativas y la cultura como motor de desarrollo. Y es bajo esta premisa que Cundinamarca ha sido el epicentro de la importante apuesta nacional. Muestra de ello fue el primer taller Construyendo País que se llevó a cabo en el municipio de Girardot, donde el departamento tuvo la oportunidad de mostrar los procesos de emprendimiento en materia cultural, turística y social.